Pero es una adaptación que se hizo, pero déjeme decirle que es una guerra real. Eso es nada con la batalla generacional que tenemos. El enemigo dice que no habrá avivamiento en nuestras ciudades, que va a robar nuestras generaciones, pero es más fuerte que esté en nosotros que esté en el mundo. ¿Lo creen ustedes? Yo no sé cuántos de ustedes se van a levantar esta noche para destruir al matador de las generaciones, el pecado. Y vamos a levantar al héroe. No sé cuántos de ustedes se levantan esta noche y vienen al frente y decir, vamos a destruir ese asesino de generaciones y vamos a levantar al héroe de las generaciones. Cristiano que usted tenga. ¿Me puede decir algo? ¿Por qué Dios me ha dado este grito? ¿Por qué Dios me ha dado este grito? Hay personas, hay ciudades, hay países que he llegado y han visto la gente de mi juventud y dicen, ¿qué me va a enseñar este? ¿Qué me va a decir este? La experiencia que he vivido. He visto un Dios haciendo cosas para salvar mi familia. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Yo le digo a los jóvenes en esta hora, oye bien, si tu papá y tu mamá no se levantaron, levántate tú. Mi papá y mi mamá no se levantaron. Yo le voy a decir una cosa, escúcheme por favor. Yo crecí en un pueblo más humilde del país. No había carretera. No había iglesia en mi pueblo. Pero a los 8 años Dios me habló y me dijo que lo aceptara. Ahí lo escuché su voz. Y de allá me sacó. Y he estado en lugares. Y he estado con gente. Y he estado en países y en continentes. Y yo solo lloro. Y Dios me pone líderes del mundo así. Yo tengo que predicarle a ellos. A veces en el mismo idioma, otra vez en otro idioma. Yo no sé cuántas veces el enemigo le ha ganado a usted la batalla. Pero esta noche Dios me ha traído aquí para decirte, ya no es tiempo de que pierda, es tiempo de ganar. Es tiempo de ganar. Y este es el tiempo tuyo. Necesitamos al Espíritu Santo. Esta noche usted le va a decir, te necesito Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede echar los demonios fuera. Para que los demonios del diablo salgan, tiene que entrar el Espíritu Santo. Y ya no van a ser regaños, sino que ahora va a ser poder de tus labios. Necesitamos la alianza de padres llenos del Espíritu Santo. Necesitamos los grandes héroes que se van a levantar, hijos en obediencia y compañeros de sus padres. Necesitamos la iglesia llena de fe, no de actividades, sino de fe, sabiendo que algo puede remover las entrañas mismas de la tierra y hacer que la gloria de Jehová se mueva. Este es nuestro momento. En el libro de 1 Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la iglesia.
avivamiento en Puerto Cortés. Es Cristo el que ha dicho. Es Cristo el que ha hablado. Es Cristo el que profetiza. Es Cristo el que dice a la iglesia. Mírame un momento los ojos. Yo no los puedo ver a todos, pero mírenme un momento. Yo no sé cuántos han estado desanimados aquí. ¿Cuántas veces se han sentido derrotado? Yo no sé cuántas veces ustedes se han sentido frustrado porque no ven lo que quieren. Pero déjeme decirle, nada es en vano en Cristo. Nada es en vano en Cristo. Nada es en vano en Cristo. ¿Me está escuchando? Nada es en vano en Cristo. Cuando Dios me trajo a San Pedro Sula, pasé el momento más difícil de mi vida. Mis padres me dijeron, vente al sur, que aquí no te falta nada. Y Dios me dijo, quédate aquí, porque aquí te voy a bendecir. Ayer, Dios me entregaba en manos un edificio que vale 30 millones de lempiras. Ayer, ¿qué es de nosotros? Ayer a las 11:30 de la mañana nos entregó ese edificio. Y el diablo me decía, no vas a poder. Y cuando estábamos muchachos me batallaba. Por algo te peleé el diablo. Pero no puede ganarte. Porque tú lo venciste. Te salvaste de muchos accidentes. Te salvaste de la muerte. Has tenido problemas. Porque Dios quiere entregarte lo más grande y lo más glorioso antes de que te muera. Tú no estás aquí por accidente. Es porque este es el tiempo que Dios te va a usar. Tal vez el apellido de tu familia no es conocido en la tierra. Y tal vez no es famoso como muchos ricos. Pero en el cielo es conocido. Nada está perdido.
alguien me dijo, pastor, dame una señal convincente de que lo que estás diciendo es verdad. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, si estás vivo hoy y estás escuchando esta palabra, es porque yo lo estoy haciendo, es porque yo te sigo amando, es porque yo quiero hacer algo nuevo y diferente en ti. Este es tu momento. Me gustó ese canto, me gustó ese canto. Cierren sus ojos y escúchenlo. Me quebró, ese canto quebró mi hueso. Levanta tus manos. El Espíritu Santo está aquí. Tus huesos van a ser tocados este día. Más quitará lo que es tuyo. Los violadores nunca más tocarán a tus hijos. Los asesinos nunca más vendrán a robarte la vida de alguien. Yo decreto este día que tú estarás en casa en paz, que vas a salir a tu trabajo y vas a regresar a casa en paz, y lo que es tuyo nadie te lo quita. Tú vas a comer, ¿eh? Vas a comer del fruto de tu trabajo. Y en el nombre